Pasó el capítulo político, ahora abordamos el capítulo económico. Estamos en contacto con Víctor Palpacelli, quien es el titular de la Cámara de Supermercados de Córdoba y tiene la misma responsabilidad, es decir, es el presidente de la Federación Argentina de Supermercados. Entendemos que está próximo a una reunión con las autoridades nacionales. A ver si nos escucha bien. Víctor, lo saludamos desde Los Turelos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. ¿Cómo está? Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cuáles son las expectativas que tienen en esta reunión con las autoridades nacionales, teniendo en cuenta que el gobierno quiere fijar una pauta de aumentos del 5%, pero las grandes empresas, las grandes productoras, no estarían de acuerdo con ese porcentaje, Víctor? Sí, bueno, nosotros dependemos pura y exclusivamente de definiciones oficiales, ¿no? Del acuerdo que logre la Secretaría de Comercio de la Nación con las principales industrias y los principales proveedores de nuestro sector, ¿no? Principalmente los de consumo masivo, ¿no es cierto? Nosotros estamos a la expectativa de esto. Vamos a tener en horas de esta tarde reuniones con la Secretaría de Comercio y veremos cuál es el grado de avance y el grado de compromiso que asumen las empresas para que realmente seamos bajo esas pautas que lleguen a acordar abastecidos, y no solo en grandes ciudades y grandes capitales, sino también en el interior y en el interior del interior, para poder hacer más justo este tipo de acuerdos y programas y que realmente lleguen a través del comercio, a través de las cadenas regionales, a todos los sitios de la Argentina, ¿no? Bueno, esa era una de las preguntas que le estaba por hacer, ya la charlamos, pero también entiendo que muchos supermercados nos han comentado que ya recibieron listas nuevas durante esta semana con aumentos de entre el 15, 20 y algunos productos de limpieza de hasta el 30%. Víctor, ¿esto se va a corregir o esos aumentos quedan fijos? Sí, sin duda hemos estado en estos días recibiendo, listas con modificaciones, con cambios de condiciones por parte de la industria, y no hemos aplicado la totalidad de esos aumentos, lo hemos hecho en forma, tratando de ser prudentes, consecuentes con la situación y el escenario, y hacerlo en forma escalonada. Por supuesto que si las empresas que han enviado listas retrotraen sus listas, por supuesto, nosotros vamos a retrotraer esos precios, sin duda, porque lo que queremos realmente es vender, y sabemos que con este nivel de aumentos es inviable, porque esto le pega directo al bolsillo del consumidor y terminamos vendiendo cada vez menos unidades, ¿no? Víctor, en ese sentido hemos visto entre lunes y martes algo así como un boom en los supermercados, es decir, la gente fue rápidamente al supermercado para protegerse, para tratar de ahorrar ante lo que consideraba una suba inevitable. ¿Estos consumos están por encima de lo que habitualmente vende un supermercado o forma parte de la media del mes, digamos? No, está por encima, pero ha sido poco lo que se ha vendido de más sobre la media. No ha sido un aglutinamiento de gente que ha devastado las góndolas. Si bien hemos vendido un poquito más que lo normal, a esto lo condiciona el poder adquisitivo y el bolsillo. No hay plata en el consumidor, por eso es la situación que reina hoy. Pero en esto quiero ser claro. Nosotros desde el primer momento hemos dicho a las empresas proveedoras y le hemos dicho a las autoridades nacionales que vamos a acompañar, pero necesitamos absolutamente de reglas claras y concretas. Necesitamos que se asegure el abastecimiento, que llegue a través del proveedor, a través de los canales de distribuidor, a través de todos los canales que tiene la industria o de la forma directa, el canal directo de entregas, pero realmente que llegue a todos para que haya un abastecimiento general, ¿no?
Bueno, en eso usted ha dado una de las claves, porque también nos dicen, Víctor, de que algunos clientes no consiguieron productos como fideos, harinas, aceites, arroz, incluso aquellos que venden carne tenían cortes limitados. ¿Esto ha pasado así aquí en Córdoba, Víctor? No es general. Aquí se está vendiendo con normalidad. No hay desabastecimiento, puede haber un corte, puede haber quiebres de stock en algunas categorías de productos, pero lo consideramos transitorio, como habitualmente viene pasando. En eso quiero dar tranquilidad y seguridad. El abastecimiento hasta el día de hoy viene siendo normal. Digo normal por decir que viene con las mismas características que venía antes del lunes, antes de este proceso de evaluatorio. No ha habido modificaciones hasta ahora. Puede haber algún retraso en alguna entrega entre lunes y martes, pero considero que estos retrasos son transitorios y son los mínimos. Bueno, dos temitas al toque, porque usted ya tiene próxima esta reunión con las autoridades nacionales. Uno tiene que ver con que la gente se queja, Víctor, que no consigue los productos de precios justos aquí en Córdoba. Me imagino lo que debe ser en el interior del la provincia de Córdoba. ¿Por qué pasa esto? Pasa esto porque realmente las autoridades no han encontrado hacer un traje de medida de las cadenas regionales, como lo hemos solicitado y lo hemos pedido, autorizar canastas por cada cadena dependiendo de los artículos que trabajen, porque en el interior no es como en Capital Federal, no se recibe la lista completa de los productos que componen el programa de precios cuidados. Hay diferencias en cada sector, en entregas, en la producción que realiza cada empresa. Y bueno, en esto no hemos sido escuchados, entonces esperemos que se tenga presente esta situación. Se lo hemos planteado y lo vamos a seguir planteando para poder llegar, que a Córdoba lleguen los productos de los programas, como deben llegar, ¿no? Así es. Bueno, ese es un reclamo generalizado. Gracias por su respuesta, Víctor. Al toque también. La gente está pagando con, usted dice, no le alcanza para la compra en el supermercado, llevarse todo lo que quisiera. ¿Cómo está pagando? ¿Está pagando en efectivo, con las tarjetas, lo financia a plazo? ¿Cuál es la modalidad más común en este momento? Y bueno, se ha ido modificando con el correr de los meses. Hoy tenemos gran participación en los medios de pago en las tarjetas de crédito y de débito. La tarjeta de crédito ha ganado camino, quiere decir que la gente se está endeudando hasta para comprar alimentos. Muy bien, le agradecemos el contacto con nosotros y por supuesto que tenga suerte en la reunión con las autoridades nacionales. Víctor, saludos a usted. Muy amable, Juan. Buenas tardes.